VM Campus Toluca con este partido. Primera semana, primera jornada. La escuadra de Linces recibe a Mayas. Estamos en la cuarta oportunidad. Situación de despeje, dos fielders para el equipo de Linces. A ver, entrega el balón en su corredor. Viene número 10, da el giro. Sigue buscando quitarse rivales. No va a poder, ya eran bastantes los jugadores de Mayas. Terminan deteniendo. Era el número 10, André García. Viene segunda oportunidad. Viene el pase, suelta el brazo. Y es incompleto. Buscaban conectar con el receptor, con Iván David Gutiérrez. No logra quedarse con el pase de Emiliano. Tercera oportunidad. 11 por avanzar. Viene para atrás Emiliano. Suelta el brazo ahí. El pase completo. Ahora sí lo conectan bien con el número 19. E Iván David Gutiérrez. Se queda una yarda de la marca del primero y 10. Viene la cuarta oportunidad. Entrega el balón a su corredor. No termina siendo individual el coreback. Sacan del emparrillado Emiliano. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. 9 es lo que le falta al equipo de Linces. Y vamos a ver, es por el lado derecho. Viene rolando hacia aquel costado Emiliano. Busca el pase y es completo. André Tey Espinada, el encargado de darle los primeros 6 al equipo de Linces. Amigos de Advance Media Sports, vamos a ver, viene el intento de punto extra por parte de Ali Maneses Abitir, que nos dicen los oficiales, es bueno el marcador, 7 puntos para el equipo de Linces, 0 para May. Vamos a ver, viene el equipo de Linces ya arriba en el marcador nuevamente. Gran patada por parte del equipo de casa. El receptor número 10. Va a buscar la individual el coreback. Viene número 1, buscaba por el centro. Pero se va a encontrar con una muralla roja. Que es la línea defensiva de Linces Toluca. Número 4, Diego Mercado. El encargado. Segunda oportunidad para el equipo de Mayas. Vamos a ver qué manda Trips, lado derecho del emparrillado. Prepara disparos el equipo de Linces. Viene para atrás, se la entrega al corredor que busca el avance. Aquí nos tapan un poquito los jugadores de Linces. Y es que estamos, bueno, casi a ras de campo. El partido, amigos de Advance Media Sports, por lo pronto nos vamos a tercera oportunidad. Viene el equipo de Mayas, número 1, nuevamente la individual. Sigue avanzando, ya lo está agarrando y nuevamente vamos a ver a Diego Mercado ahí en el tacleo. Se levanta con él, llegó al apoyo el número 25, Santiago Fonseca. De Linces Toluca, primera oportunidad, 10 por avanzar, viene Mayas. Manda Trips por el lado derecho, entrega al corredor que busca por el centro, buscaba un hueco, el cual no va a otorgar la defensiva. Y el antes mencionado número 18, Samuel Emiliano, llega al tacleo de inmediato. Y ahí en el fondo solitario vamos a tener al número 20, Yeshua. Busca el pase completo y justamente ahí tiene que llegar el número 24. Luis Octavio al tacleo, pero ya Mayas va a reaccionar. Gran partido el que pinta hacer hoy, amigos de Advance Media Sports. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Nuevamente va por tierra, llega el tacleo de por parte de Alejandro. Ya se preparan ambas escuadras. Viene con su corredor número 5, buscaba un hueco, pero se iba a encontrar de inmediato ya con la línea defensiva. El número 79, Valdés Osorio.
Y listo, preparamos la cuarta oportunidad, 2 por avanzar por parte del equipo de Mayas. Se la va a jugar el equipo visitante. Va por tierra, se la pincha y el corredor número 5 sigue avanzando. Llega hasta Clopatilla y tiene que llegar el número 31. Santiago a derribarlo, pero vamos a ver. No lo hablan los jugadores. Viene primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo del Linces Toluca. Viene el pase, buscando acá con el número 9 y es interceptado. Gran intercepción por parte del equipo de Maya. Pues, viene la segunda oportunidad. El equipo de Mayas a la ofensiva. Después de la gran intercepción por parte del número 44, busca por tierra. Y nuevamente tenemos a la línea. Ahí número 79 del equipo de Linces. Wenceslao Valdés. Por avanzar el equipo de Mayas, tiene lo anímico a su favor, viene el interceptor y el pase es incompleto. Buena la cobertura por parte del jugador de Linces, número 33, Alejandro Jiménez. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Vamos a tener dos fielders por parte de Linces, número 6, Maximiliano, y número 20. Y eso es Saltín Zamora. Hay un tiempo fuera solicitado en el terreno de juego. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Mismo fielders por parte del Linces Toluca. Ahí tenemos bola. Ya la toma el equipo de casa. Y sigue avanzando hasta las diagonales. Touchdown Linces. Israel Santana pone 6 puntos más al marcador para el equipo de Linces Toluca, 13-0 momentáneamente. Viene el intento de punto extra por parte de Ali Maneses Albiter. La anotación se la repetimos, Mauricio Israel Santana Clemente, número 8, el encargado de llevar el balón a las diagonales. Y viene el punto extra, vamos a ver qué nos dicen los oficiales, es bueno. Marcador 14 puntos para el equipo de Linces Toluca, 0. Primera oportunidad, vamos a, perdón, viene la patada de despeje número 9, realizar la misma que lleva 2 de 2. En cuanto a punto extra, Ali Meneses Albiter. Listo, derecha, listo, izquierda, vámonos, buena patada bombeadita. Ya la toma el fielder del equipo de Mayas, pero va a ser detenido de inmediato por los equipos especiales. Kevin Villalón Cornejo aparece para llegar de inmediato al contacto. Primera oportunidad, 10 para avanzar, viene Mayas. Vamos a ver si va a seguir buscando por tierra. Así es, busca lanzarse el número 5, pero se aferra de buena manera al Emiliano Silva. Finalizan las acciones del primer cuarto del encuentro. El marcador está al momento. Linces 14, Mayas 0. Gran. Y viene la jugada por tierra nuevamente. Número 5 sigue avanzando. Y por lo pronto regresamos al emparrillado, amigos de Advance Media Sports. Maya se encuentra abajo en el marcador. Viene nuevamente por tierra. No, va a ser pase que va a quedar un poquito atrás para su receptor. Escuchamos varios silbatazos. Y de cuarta oportunidad, primera y 10 para el equipo de Mayas. Busca por tierra nuevamente, sigue buscando, pero no se lo va a permitir. Vemos ahí el trabajo en conjunto, número 4, Diego. Y número 1, Roberto Emiliano, los jugadores que llegan.
pase es interceptado, pero vamos a ver porque hay pañuelos en el terreno de juego. Linces castigo, primero 10 y 10 automático. Así que bueno, como ya lo repetí, primero 10 va por tierra el equipo de Mayas, llega al tacleo de buena manera el número 35. A ver, corrección, tenemos número 35, ya se ajusta el jersey. Tercera oportunidad, 4 por avanzar para el equipo de Bellas. Vamos a ver, ahí viene el engaño, viene el pase completo, conecta con el número 38. Pero en su pantalla tenemos una mancha y españuelo. Vamos a ver qué nos dice el cuerpo arbitral. Vamos a ver esta jugada. Viene el pase número 84. Ahí llega antes el jugador número 38 de Mayas. Pase completo. Vamos a ver el regreso por parte del Linces Toluca. Cuarta oportunidad. Situación de despeje. Los fielders se colocan en la yarda número 19. Viene la patada por parte de Mayas. Ya vemos el regreso por parte del equipo de Linces. Número 6 busca por el costado izquierdo los bloqueos. Ahí logra zafarse de la marca el jugador de Mayas. Termina ya de río. 2 para el equipo de Linces. Coreback viene. Entrega el balón a su corredor. Número 21 sigue moviendo las piernas. Gran avance por parte de Kevin Villalón. Segunda oportunidad. En el pase completo conectaría con Maximiliano Romero. Consigue una buena cantidad de yardas. Vamos a ver si sus nombres a lo largo del encuentro. Viene Emiliano, rola a su lado derecho, busca receptor, lanza el pase incompleto. Estos son algunos de los nombres del staff de coacheo. Viene para atrás, coreback, busca receptor, llega a la presión, le da tiempo la línea a que saque la jugada. Viene el pase incompleto. Se lanzaba Iván David Gutiérrez tratando de agarrar ese balón con una mano, no alcanza a hacer contacto. Y ellos son el staff de coacheo para el equipo de Linces. Viene la patada, la deja que bote, bote le favorece al equipo de Linces Toluca. Y vamos a ver, ahí alrededor de la yarda número 10 levantan el balón. Y de ahí vendrá el equipo de Mayas a buscar acortar la distancia en el marcador. 14-0, amigos de Advance Media Sports. Estamos. Segunda oportunidad para el equipo de Mayas. Busca nuevamente por tierra. Gran avance por parte de este número 1 jugador que tienen en sus pantallas.
Completo, solo estaba el jugador de Mayas. Gran jugada y avanza primero y 10. Gran avance para el equipo visitante. Regresamos a las acciones en el emparrillado, amigos de Advance Media Sport, después del tiempo fuera solicitado por el equipo de casa. Viene por tierra el equipo de Mayas, sigue avanzando. Número uno. Formación, vamos a ver qué va a mandar. Trips lado derecho, un solo receptor por el lado corto del emparrillado, viene para atrás, número uno, llega a la presión, tiene que buscar correr porque llegaba de inmediato Mauricio Israel, mismo jugador que taclea el coreback que vemos. Regresamos a las acciones en el emparrillado, amigos de Advance Media Sports. Ya nos dicen los oficiales, 2 minutos para que finalice la primera mitad. Y también, no más tiempos fuera para el equipo de Mayas. Viene la doble jugada, viene el pase, interceptado. Intercepta el equipo de Linces Toluca. Sigue moviendo las tierras, ya lo derriba, pero gran jugada. Número 30, Sergio Eduardo, encargado de la intercepción. Y vamos a ver, cambio de coreback, número 11, ahora es quien comanda esta ofensiva ya en la recta final del segundo cuarto del encuentro. Número 11, Juan Luis, es el jugador que está comandando en este momento. Segunda oportunidad. Viene Juan Luis, los controles, va para atrás, busca receptor, llega a la presión, es un coreback con mucha movilidad, así que vamos a tener primero y 10, gran jugada ahí por el centro, pero tenemos un pañuelo en el emparrillado, castigo en contra del Linces Toluca, y va para atrás el equipo de Metepec. Segunda oportunidad, largo yardaje, viene Juan, rola a su lado derecho, parece que va a buscar el pase y es completo, conecta con su receptor número 19. Ahí aviéntalas porque no saben el americano. Tercera oportunidad. Ahí las carpas no nos permitieron ver qué sucedió. Únicamente rodilla al piso, van a dejar que corra el reloj y finalice esta primera mitad, amigos de Advance Media Sports. En este momento se escuchan los silbatazos, amigos de Advance Media Sports. Finaliza el segundo cuarto del encuentro, marcador hasta el momento 14-0, lo gana el equipo de casa. Y viene la patada por parte del equipo de Mayas.
Vamos a ver, viene el Inces a la ofensiva. Sigue avanzando. Va por tierra el equipo de casa. Buscaba con su jugador número 10, André García. Entrega el balón al corredor, busca por tierra, sigue avanzando, número 15, llega al Tacnopantilla para Rivera, derribar a Jesús Antonio Estrada García, número 15 de los Linces Toluca. Rompe formación el equipo, vamos a ver qué va a mandar. Triplado derecho, un solo receptor, número 9 en solitario. Vamos a ver, termina entregándosela a su corredor. Teníamos en solitario a Liman, ese Salviter, número 9. Segunda oportunidad, 6 por avanzar. Ya viene nuevamente Coreback, número 2 a los controles. Viene el pase, muy alto. Y es interceptado. Y tenemos Pixies. Don Mayas, pero tenemos pañuelos en el emparrillado. Vamos a ver, ya había ingresado a las diagonales el equipo de Mayas cuando vimos volar ese pañuelo. Castigo era en contra de Linces, vamos a ver el intento de punto extra, número 1 realizar el intento de punto extra. Toma vuelo, empieza el conteo por parte de los oficiales. Alcanza a salir la jugada y alcanzaba a tocarla un jugador de la línea de Linces, pero no importa porque el punto extra es bueno, el marcador 14 puntos para Linces, 7 para Bellas. Acciones. Venimos con el kickoff, amigos de Advance Media Sport, después de la anotación por parte del equipo visitante. Mayas acerca en el marcador, 14-7, viene la patada, número 1, una patada rasa, ahí el bote le favorece al equipo de Mayas, vuela un pañuelo, nos tapa las carpas, nos tapan la jugada. Y vamos a repetir la patada. Nuevamente número 1, lista derecha, lista izquierda. Vámonos y patada rasa nuevamente. En esta ocasión, ahí el bote. Le jugaba mal al equipo de Linces, número 19. Busca el regreso. Logra zafarse y abandona el terreno de juego, ganando unas cuantas yardas. Fielder número 19, Iván David Gutiérrez. Oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Linces. Entrega el balón a su corredor, número 21. Va por el costado derecho, pero llega de inmediato al tacleo. No le permite el avance a Kevin Villa, León Cornejo, que buscaba ahí por tierra. Se queda el balón Emiliano, número 2. Sigue moviendo las piernas. Gran jugada por parte del coreback de Linces, número 12, Emiliano Vaz. Suenan los silbatazos. Tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo de Mayas. Nos vamos. Regresamos a las acciones en el emparrillado, amigos de Advance Media Sport. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Emiliano le entrega el balón a su corredor, busca por el centro, sigue jalando. Y pese a tener ya 3 jugadores encima, sigue consiguiendo yardas. André García, número 10 del equipo del Linces. Va para atrás, rola a su lado derecho, lanza el pase, Emiliano. Linces Toluca, número 19 en la recepción. Lo tienen en su pantalla. Iván David Gutiérrez.
Gutiérrez, el encargado de darle 6 más al marcador. El INSES Toluca, aquí lo tienen, el anotador para punto extra. Bien, el Viter número 9, el centro un poquito alto, alcanza a bajar el balón, el punto extra va a ser bueno, 21-7 el marcador. Por parte del equipo del INSES, listo derecha, listo izquierda, árbitro, vámonos, buena patada, va a llegar a la zona de touchback, pero bueno, nosotros seguimos con la transmisión, amigos de Advance Media Sports. Desde la yarda número 30 vendrá el equipo de Mayas, buscando acortar distancia, buscando nuevamente ponerse una posición abajo únicamente. Buscará poner este marcador 21-14 con un potencial 21-15, pero vamos a ver si Lince se lo permite. Va por tierra el equipo de Amaya, esto que tanto le ayudó y le surtió efecto en la primera mitad. Oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Lins. Hay problemas, chocan los dos jugadores de Mayas. Corrección, era de Mayas, el primero y 10. ¿Qué quieres, somos? Segunda oportunidad por avanzar. Viene el pase. Se trata de Samuel Emiliano Mejía. Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo del INSES. Nos tapa un poco la visión la carpa. Vamos a ver, entrega, ¿no? Buscaba la individual. Advance Media Sports, tiempo fuera, vamos a ver, se escuchan los silbatazos, sí, tiempo fuera solicitado por el equipo de Mayas. Nos vamos a un corte y regresamos con más de este gran partido. El balón. En el pase completo. Sigue moviendo las piernas. Número 14 del equipo del INSES Toluca. Gran jugada por parte de
André Telles, número 14 del equipo de... Escuchan los silbatazos, amigos de Advance Media Sports. Finaliza el tercer cuarto del encuentro. Marcador hasta el momento, 21 puntos para el equipo del Linces Toluca, 7 para Media. Viene el número 11, entrega el balón. Juan Luis va en la individual, al giro, consigue avanzar. A ver que ingresa hasta las diagonales el equipo del Linces Toluca. Touchdown número 10 del equipo de casa. Ahí ni siquiera la tribuna se había percatado. Como les comento, tenemos esas pancartas que las lonas que nos impiden ver. Viene número 9 al Víter a realizar el intento de punto extra. 27 puntos para Linces momentáneamente. Y el punto extra va a ser bueno. 28-7 el marcador, amigos de Advance Media Sports. Y es por avanzar para el equipo de Mayas. Vamos a ver qué va a intentar. En el pase completo. Número 10 de entrega, primero y 10 al equipo del equipo de Linces. Segunda oportunidad para Mayas, 9 por avanzar. Viene la jugada número 1, coreback. Pase incompleto, alcanza a rozarla el número 4, Diego Mercado Sánchez. De Mayas, tercera oportunidad. Oportunidad, parece que se la va a jugar el equipo de Mayas. Viene para atrás, lanza el pase incompleto y va a entrar la ofensiva de Linces Toluca. Vimos calentar a... en Emilio con los controles, número 16 de Linces Toluca. Sale la jugada, la toma el corredor número 28. ¿Para dónde va el balón? Después del castigo en contra del Linces Toluca, vamos a primera oportunidad, largo yardaje por avanzar, 25 por avanzar para ser exactos. El centro es malo, es muy alto y tendrá que deshacerse rápido del balón y vamos a tener safety. Dos puntitos para el equipo de Mayas. Venimos con el kickoff por parte del equipo de Linces Toluca y en el Víter a realizar la patada. Se acerca el equipo de Mayas, 28-9 el marcador, tendrá la ofensiva el equipo de la Ciudad de México.
patada por parte del equipo de Linces ahí. Bola libre, vamos a ver, termina aventándose sobre el balón para asegurar. Entra el emparrillado el equipo de Mayas. Va por el costado derecho, por tierra. Sigue buscando avance. Ya terminan derribando los número 31 ahí para la defensiva Santiago. El equipo de Mayas viene segunda oportunidad, 4 por avanzar. Movimientos ahí, coloca número 23, único receptor por el lado izquierdo. Baja un poco la defensiva, nuevamente por tierra buscaba el equipo de Mayas. Y es que recordar que estas jugadas le abrieron paso y mucho. Tercera oportunidad. Por avanzar para el equipo de Mayas, va por tierra nuevamente. Se sigue consumiendo el reloj, no va a pasar la marca del primero y 10. Emiliano Pérez, número 16, ahí lo tienen en la parte baja de su pantalla. Y es que bueno, estamos casi a ras de campo en la transmisión. Viene el pase incompleto. Buscaba conectar con el número 84, pero estaba también de buena manera en la cobertura el jugador número 47. Yael Alexis. Al equipo de Linces, primera oportunidad, viene Emiliano. Número 16, dos receptores por cada costado, se la termina entregando al corredor, busca el hueco por el centro, lo encuentra, sigue explotando lo número 28. Axel Israel es bajando para que finalice este encuentro, amigos de Advance Media Sports. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Entrega nuevamente por tierra el codero número 28. Ya lo toman del jersey y vamos a ver si con... No, terminan echando para atrás al equipo de Linces. Desde VM Campus Toluca. Lanza el pase completo, número 15, sigue moviendo las piernas, primero y es. Gran jugada en la recepción, Jesús Antonio Estrada. Gran pase por parte del quarterback número 16, Emilio Pérez Campos. Conecta con su receptor y le da el primero y 10 al equipo de Linces Toluca ya en la recta final de este encuentro. Sigue corriendo el reloj. Se queda el balón el coreback. Emilio sigue moviendo las piernas. Se lanza y tenemos touchdown Linces. Lo festeja el equipo. Primera oportunidad, algo yardaje ahora por avanzar, viene Emiliano. Entrega el balón al corredor, número 28. Yo quiero un touchdown. Samuel Emiliano ahí en el acarreo. Tercera oportunidad, 9 por avanzar. Viene el pase y es completo. Linces Toluca, número 6, anota para el equipo de casa. Maximiliano Romero, pero desafortunadamente aquí las carpas no nos dieron la oportunidad de ver la anotación.
estamos en el kickoff, amigos de Advance Media Sports. Viene el Víctor con la patada, buena patada, va a llegar a las diagonales, ¿no? Rebota. Y de ahí la va a tener que regresar el equipo de Mayas. Primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Mayas. Últimos minutos del partido, amigos de Advance Media Sport. Busca por tierra nuevamente. Viene la segunda oportunidad, va por tierra nuevamente el equipo de Mayas. Gran partido de ambas escuadras. Viene el equipo de Mayas tomándose su tiempo, que corra el reloj. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Dos receptores cargan la formación al costado de izquierdo. Buscaba por tierra en la individual el coreback. Recupera el balón el equipo de Linces. Y tenemos touchdown. Linces Toluca número 22. Aldo Sebastián pone 6 pasos al marcador para el equipo de casa. Espera del intento de punto extra, viene Albiter a realizar la patada, el centro ya lo colocan y el punto extra va a ser bueno, nos dicen los oficiales. 42 puntos para Linces, 9 para Mayas. Para el equipo de Mayas seguramente buscará ya termine el encuentro y regresar a Ciudad de México. Viene la patada de despeje por parte del equipo de Linces Toluca. Viene el kicker. Listos derecha, listos izquierda y al Víctor. ¡Vámonos! Buena patada. Bueno, el fildeo también por parte del jugador de Mayas. Viene el regreso. Se lanzan de inmediato sobre los equipos especiales. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Entrega el balón a su corredor. Busca por el centro, pero se va a encontrar con el número 51, Aldo Emiliano Silva, que lo detiene. Y seguirá corriendo el rápido, amigos de Advance Media Sports. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Nuevamente entrega al corredor, que busca ahí la opción por el centro, el hueco. Pero llega de inmediato el equipo de Linces. Finaliza el partido, amigos de Advance Media Sports. 42 puntos para Linces Toluca, 9 para Mayas. Gran partido que tuvimos aquí en VM Campus Toluca. Y se comenzó todo a definir en la segunda mitad. Gran partido por ambas escuadras. Da golpe de autoridad Linces Toluca en casa. Semana número 1. 42-9 el marcador. ¡Gracias!
esta manera finaliza el encuentro, amigos de Advance Media Sports. Marcado final, 42 puntos en sexto Toluca, 9 mallas.